Este es presentada por Pastelitos Ricos Son. ¡Qué ricos son! Paris Center, con la fragancia para tu piel. Vitadent, sonrisa saludable. Moritas Give and Cakes. La Fiesta Box, la cabina fotográfica de Venezuela. Enrique Sánchez, tarjetería, decoración y organización de eventos. Y el Gringo Fast Food están presentando La Paila Caliente. Seguimos en el ambiente del Mundial Brasil 2014, compartiendo con Frank de Barros y nuestro querido amigo Fuleco. Fuleco, qué energía en la que se vive en este ambiente del Mundial. Y bueno, también energía hay que ponerle a la receta, Frank. Claro que sí. Dicen que sin sentimiento no hay llanto, decía un gran amigo por ahí, que refuerza siempre la música del llano, pero también aparte de todo esto dicen que barriguita llena, corazón contento. Claro, entonces, sí. Bueno, hermano, hay que darle rienda suelta a la imaginación. Claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo armamos estos pinchos y empezamos a calentar? Bueno, esto? Vamos a armarlo de inmediato, vamos a comenzar a armar nuestro pincho mundial, que es un pincho de, puede ser lomo de aguja o lomito. Fíjate, a este lo comenzamos. A este lomo se le colocó su puntico de ajo, sazonadito, especies, adobo, comino, todo al gusto. Luego le colocamos... Ganando tiempo en televisión y fíjate... Le colocamos entre uno y otro, entre una carne y otra, el pimentoncito y la cebolla. ¿Agregamos un poquito de aceite? Claro que sí. Un toquecito ahí de aceite. Ya vamos armando nuestro pincho. Vamos a disfrutar. Después del programa, por supuesto, ya los camarógrafos están preparados, listos fuera. Para anotarse un gol. Para anotarse el gol. Le colocamos su pimentón de un lado y la cebolla de otro, para que se sienta el sabor distinto entre un pincho y el otro. Pero, por supuesto, riquísimo. Estos pinchos también los podemos saborear en el compadre. En el compadre muy rico los pinchos. Eso es lo que te iba a decir yo, chico. Mucho, muy rico los pinchos del compadre. Así que vamos a disfrutar de este pincho, lo tenemos listo. Miren lo bello que se ve este pincho. Se ve excelente. Excelente, ya este pincho lo que pide es... Candela. Plancha. Comienza a arder. Y de una vez vamos a picar nuestra lechuguita, porque la lechuga la vamos a preparar. Así es, porque tenemos más imágenes. Más imágenes. Claro que sí. Vamos a... En el próximo segmento estaremos presentando más imágenes para que la gente vea. Que aprecie y pueda disfrutar del ambiente que se vive en el compadre. La lechuga la vamos a picar bien, bien chiquitica. Hay que picarla ya momentos antes de comerla, porque si no se nos va a oxidar la lechuga. Si esto es de una vez, cayendo y corriendo. Exactamente, la tenemos bien picadita. Fuleco quiere entrarle a la lechuga, ¿ves? Muy bien, increíble, nuestro querido amigo Fuleco. Ahí que bueno, miren, vamos a decir la verdad, Fuleco se ha comido un pocotón de hamburguesa ahí en el compadre. Claro que sí, claro que sí, lo que pasa es que esa energía que tiene Fuleco y todo el día lo hace bailando, quema todas esas calorías. Quema todas esas calorías, muy bien. Ahí, bueno, y aprovechamos para saludar a Sujei que, bueno, está haciendo un trabajo formidable ahí en el compadre, de verdad que sí. Esta ensalada la vamos a preparar al revés de como normalmente se prepara, porque le vamos a dar arriba un toque especial de decoración. Entonces vamos a colocar primero el tomate. Muy bien, muy bien. Todo lo contrario a como ustedes normalmente la preparan. Chicos, esto se ve muy bien. Claro. Esto se ve excelente. Mira, importante, hablemos un poco de Fuleco, para que cultura general, para esos niños que están observando el programa, esos jóvenes, ¿de dónde proviene Fuleco, Frank? Ok, Fuleco es una combinación de ecología con fútbol, por eso se llama Fuleco, que en brasileño es combinación de fútbol con ecología, full eco. Entonces, ¿por qué lo colocaron este nombre al muñeco? Porque Fuleco es un armadillo en extinción, un animal que cuando se quiere cubrir o proteger, se convierte como en un balón de fútbol. Entonces todo eso unido hicieron de que fuese elegida la mascota del mundial. Entonces, por eso el nombre de Fuleco y por eso su forma, porque es un armadillo. Voltéate, Fuleco, para que vean esto.
Esto es parte del armadillo cuando Fuleco viene y se guarda. Esto se convierte todo en un balón. Entonces, por eso el nombre de Fuleco. De Fuleco, bueno, haciendo un poquito de historia y de cultura general realmente para que la gente sepa de dónde proviene todo esto, que esto no es casualidad realmente, claro, sino que tiene una finalidad. Claro, y fue elegido entre varias mascotas, fue elegido Fuleco. No, y aprovechando también eso, ¿no? De que un evento tan importante de trascendencia mundial, valga la acotación y la redundancia, aprovechar para llevar estos mensajes. Claro que sí, muy importante llevar estos mensajes, que de verdad la FIFA esté en este mundial. Tomaron conciencia con este muñeco que va a causar mucha sensación en todo lo que va a ser el mundial. Qué bueno, fíjate, esto está quedando espectacular. Ok, ya tenemos... Fíjate, hasta el palillo se prendió fuego. Palabra cierta. Palabra cierta. Ok, ya tenemos el tomate, colocamos la lechuga de esta manera, ¿verdad? Está quedando espectacular este... Y ahora venimos con el aguacate, que es el que le va a dar... Vamos a bajarle un poquito aquí. La decoración. Que se nos cocine bien esto acá. Esto está quedando espectacular, chicos. La decoración enorme que vamos a hacer enorme hoy a lo Brasil 2014. Bueno, nuestro querido varón, le encanta el aguacate. ¿Sí? Le encanta el aguacate. Y este está especial. Más que todo cuando le saca la pepa, le encanta esa parte, ¿no? Cuando corta el aguacate... Y le saca la pepa. Y le saca la pepa. Muy, pero muy bien. Y bueno, la gente puede hacer sus comentarios. Gracias a todas las personas que nos han escrito, han estado pendientes, escribiendo su mensaje de texto. Y aparte, han estado escribiendo a través de las redes sociales. Bueno, leyendo todos los mensajes. Estamos pendientes de sus comentarios, de todas sus recomendaciones. Y bueno, también aprovechando el correo electrónico para que nos envíe su receta. Aquí están los colores de Brasil, ¿ves? Ay, Dios. Listo. Que lo está dando el aguacate, los colores de Brasil, ¿verdad? Pero no es casualidad, estamos haciendo la ensalada a lo mundial, pues. A lo mundial, claro. Ay, está quedando ahí poco a poco, muy bien. La gente vamos disfrutando de los juegos. Imagínate que tu esposo, a esas amas de casa, imagínate que tu esposo esté viendo un juego y tú le llegues con ese pincho y esa ensalada, ¿ah? ¿Tú te imaginas? Y además, mira, te trae a Fuleco. Te trae a Fuleco. Ah, por cierto, quien quiera tener a Fuleco en algún juego, alguna fiesta. Super eventos infantiles. Super eventos infantiles, puede contactarnos por los teléfonos que están allí apareciendo en pantalla. Y con muchísimo gusto, Fuleco puede estar en su establecimiento comercial, en su fiesta, en una reunión de familia, en un juego. También puede estar Fuleco presente en su casa o en su negocio. Así que aprovechen, ahí están todos los números, tanto para Fuleco como cualquiera de nuestros muñecos, Mini, Goofy, Mickey, mira, y Toge. Dándole rienda suelta a la imaginación y bueno, también disfrutando de este ambiente del Mundial Brasil 2014. Nosotros vamos a aprovechar para ir a un corte comercial y ya venimos con más de La Paila Caliente, como le gusta a la gente. ¡Ya venimos!